Rage on that beat, going crazy.
¿Estás? ¿Quién anda ahí? Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Hola, ahorita regreso, ¿sí? Sí. ¿Quién anda por ahí? ¿Sí me escucho? Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. Aló, aló. Vamos a ver. Ahí está. ¿Por qué no es que estoy en vivo? ¿Sí estoy en vivo o no estoy en vivo? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí está DemoWise. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, Jomi Carlos de Doctor Frogs. ¿Cómo estás? Cocalox. ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Adrián. Buenas, buenas. Wicho. Hey, ¿cómo estás? Natro. Buenas noches. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que se encuentran esta nochecita de viernes? Viernesito. ¿Cómo los trato? ¿Cómo los trató la semana, pues? ¿En qué andan? Cuenten. Sí, sí, Jomi Carlos, es el Bluetooth. De hecho, ni lo he conectado a un cable. Puedo hacerte muchas preguntas que tengo acerca de teclados. Bueno, en general sí. ¿Qué necesitas, amigo? A ver, antes de que empecemos, vamos a ver si te podemos ayudar con mucho gusto. ¿Tienes algún filtro activado? ¿Filtro de exactamente? DemoWise, filtro de qué? Adrián está armando un Threadstone. Nice, very nice. Apenas iniciando la unito 90%, el otro 10% son clases presenciales. ¿A poco? Clases presenciales. ¿Vale? Qué interesante. Es muy notoria la diferencia del tiempo entre un teclado alámbrico y inalámbrico. Bluetooth, sí. 2.4 GHz, no, pero no hay muchos 2.4 GHz. Pues diría que bien, los de AliExpress me devolverán el dinero de unas cosas que pedí. Ah, qué mala onda que no te pudieron entregar eso, eh. Qué mala onda. Las keycaps están chiditas. Ah, te falta 10% de clases presenciales. Ok, muy bien. Quería comprar un teclado 60% para jugar, pero veo que la mayoría son inalámbricos. Pues... si estás hablando, por ejemplo, de Kemove o de Anpro, pues tienen Bluetooth. Pero si vas a jugar y te importa mucho
El tiempo de respuesta, conéctalo al cable, no lo uses por Bluetooth. Y eso que ya casi no hace stream. Bueno, en diciembre avisé que iba a ser el último stream de 2020. Y estuve haciendo muchas cosas de impresión 3D, modificando diseños, imprimiendo. Entonces, entre el trabajo, la familia y las impresiones, ya no me estaba dando suficiente tiempo para hacer streams. Entonces, como ya acabé toda esa parte, ya estoy listo para hacer streams otra vez. Pero no andaba muerto, andaba de parranda. ¿Cómo? ¿Jorge? ¿Ya estás aquí? Sí, pero es que ahorita no estoy en Campeche. Oh. Estoy fuera y pues no tengo audífonos y no sé si te estoy metiendo mucho ruido. En este instante yo voy a decir que no. Pero si, okay, si estás a gusto así, pues yo, o sea, por mí no hay problema. Pues yo estoy bien, simplemente, o sea, me preocupa meterte ruido al stream y cosas así. Bueno, yo opino que está bien. No sé, ustedes chicos, ¿qué dicen? ¿Que se quede o lo regresamos? A ver, ya no supe en qué me quedé. Disculpen, chicos. Sí, Frog, por ejemplo, ese teclado ahorita está en modo Bluetooth conectado a la PC que estamos usando en este momento. Pero aquí tiene su puerto micro USB. Entonces, como este lo he estado usando nada más para escribir, pura productividad. Entonces no me importa que esté Bluetooth. A veces, si se duerme y tarda un poquito en reaccionar otra vez, es cuando se vuelve un poco molesto, pero de ahí en fuera. No, pero para jugar no, ¿verdad, Jorge? Pues la gente no le gusta jugar con teclado Bluetooth porque, ya sabes, la batería se puede acabar en cualquier momento. Ah, exacto. Exactamente. Estamos hablando del que mueve, ¿no? Bueno, está, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Dr. Frogs está preguntando sobre teclados. 60% dice que la mayoría que encuentra son inalámbricos. Entonces, me imagino que son Bluetooth. Y le mencionaba el Kemove y el AN Pro 2, que son los más comunes. Ya. Que tienen Bluetooth. Pero también tienen su puerto. Por ejemplo, este es el Kemove. Y aquí tiene su puerto USB y acá prendes y apagas el Bluetooth. Entonces, para jugar, preferencia con cable. Ya. Pedro, ¿ya estás en stream? Ya. Saluda. Va. Hola, buenas. ¿Cómo están? Tenemos en la casa al señor, a los señores. Jorge de Keep Lounge y Franco, que también es administrador. Ambos tres somos administradores en el grupo. Y soy el mismo emperrado, exactamente. Exactamente. Ese mero. El mismo que viste y calza y banea. Amén. Oiga, ya no me acuerdo si les pregunté de la música. Está bien, no está muy fuerte, no se escucha. Por favor, si me pueden decir pues, antes. Yo estoy escuchando en Discord, tengo muteado en el stream. Sí. Que sí, por eso le pregunto a ellos en el stream, si me pueden decir. Dios Padre, exacto. ¿Cómo supiste? ¿Cómo lo supo? Anécdota rápida. Lo de Dios Padre viene del lo que era el Discord, el servidor de Discord original. Bueno, a lo mejor muchos no saben, es de que ese Discord pues, yo lo tenía para un grupo de amigos con el que estábamos, y en algún momento de repente empezó a subir de gente, bajaba, subía, y ya luego no se ubicaban quién chingados era el administrador, entonces, porque no tenía como sistema de roles. Entonces, nada más un día se me ocurrió la idea de poner todos los
las clases o la clasificación de Marvel, la utilicé para hacer como los rangos. Y originalmente el título que tenía, y de hecho creo que se supone que está, es el de The One Above All, que es el que está sobre todas las cosas, dando a entender que yo era el administrador. Entonces alguien, por broma, empieza a decir, entonces eres el mismísimo Dios Padre. Y de ahí se me quedó, dije, ah, pues ah, ching su madre, me pongo Dios Padre, y me pongo ahí, y de ahí jamás me lo cambié de en Discord. Está bien, está chido el meme, cómo no. Fer PL1, gracias por el follow, muchas gracias. Esa es la historia. Suena interesante, ¿no? Y bueno, y luego platícales cómo se llama, le pusiste, que combinaste los dos nombres cuando migramos. Sí, de hecho. Ajá. Ahí va. Ajá. Bueno, también. No, a ver, déjame nada más confirmo. También otra cosa es que antes todos los canales se llamaban Tren del Mame. Eso creo que ya no les tocó ver porque cuando entraron a Discord ya lo había cambiado, pero todos los canales eran Tren del Mame 1, 2, 3, o sea, era una estupidez enorme ese Discord. Y después, porque el grupo, bueno, el Discord se llamaba Taquito Beat, entonces después cuando y ya fue lo del el grupo, ya que delegué, digamos, el servidor de Discord, pues le combinamos a Teclados y Taquitos S.A. de CB. Y se quedó así casi un año, si mal no recuerdo. Más o menos. Se quedó casi un año con ese nombre hasta... Ah, sí, de hecho sí, porque fue antes de hacer el primer meetup, fue cuando decidimos cambiarlo ya de forma oficial a este... precisamente a Teclados Mecánicos. Ah, pues sí, es cierto, creo que Demo Wise era de ahí, era del original, sí, es cierto. Ya no me acordaba. Él es uno de los chavos que estaba desde los orígenes de ese servidor de Discord. Yo como casi no le pongo atención a Discord, no estoy seguro, pero... Bien, sí, bien. No, él de hecho, digo, él estuvo incluso todavía cuando... antes de que usted los conociera y antes de que hiciéramos el grupo. Ajá. Entonces, sí. Él es de OGs, los más antiguos. De los OGs, dice Wicho, sí. Exactamente. Chris... son OGs. Seagull MX, algún kit te lo veo que traiga Kratos. Bueno, ahorita este chavo de Neon Keys tiene o había traído de los dos, así que te sugiero que lo compres con él. Porque si de AliExpress no creo que sea original. Lo que sea original. Neon Keys, ahorita hicimos una especie de collab. Le mandé 5 loop stations chiquitas para 5 switches. Con el kit completo, switch openers, los stem holders, etc. Y tiene todavía 2, tal vez. Entonces, en el grupo se llama Gabriel Leiva. O Neon Keys lo encuentras en Instagram. No sé si tienes Facebook, pero... la página de Instagram, sí. Entonces con él. De hecho yo tengo, mira. Uy. Entonces, te sugiero que mejor vayas con él. Para Cryptox, sí. Es la mejor opción que tienen allá ahorita en México. Mm-mm. Sí, porque hasta donde entiendo, Noble Keys no te manda el lubricante para acá. Por ejemplo. No pueden. La aduana no los deja cruzarlo, ¿verdad? Así es, no los deja cruzarlo. Y de hecho estuve viendo yo la posibilidad, porque hay una opción a futuro de que hagamos algo por ahí para ventas más fácil para todos. Pero sí está complicado, porque si te agarra la pinche aduana, te mete una pinche multota. Me imagino. No tengan ganas de regresar a México, así te lo digo. Entonces... mejor no le muevas. Dice Saucedo, callen a ese tipo, quiero escuchar de Topre. LOL. Huevos. Pero esa sería mi sugerencia. ¿Qué le estoy diciendo para espantar también a la gente? Bueno, a ver.
¿Y si dejamos pasar al señor Saucedo si anda por acá? Pues si quiere. Ándale, si conéctate al Discord, cabrón. Tremendísimo. Ya vamos a hacer fiesta. Órale. Raúl también vino por el typing test. Me dijo desde hace rato. Pero al ubicar táctiles, unos faker, voy a necesitar algo más. No, estos tiene unos Hollyoak Panda Clear y le puse 205 al housing stem y 105 a los resortes. Entonces, con eso, quedan bien chidos. Nomás una capa bien ligerita. Quedan bien bonitos. Para el Uberto. Sí. Bueno. ¿Digo de una vez o al último les digo lo que le voy a hacer? Ya puede hablar. ¿Ya? ¿Ahí adelante andas? Bueno, Joe. Hey, Joe. Hola. ¿Dónde está el chichón? Dice el Lalo. Hey. Buenas noches. ¿Cómo estás, Joe? Buenas. Bien. Bueno, qué bueno que te andas dando la vuelta. No nos escucho. ¿No lo escuchas? Chécate tus settings. Este. Está sordo, compa. No le hagas caso. Bueno. A ver, habla. Probando. 1, 2, 3. Probando. Nosotros sí te escuchamos. Nosotros escuchamos fuerte y claro. Bueno, está bien, loco. Escucho el stream, pero no escucho. ¿Me escuchas a mí? El audio de Discord. Sí. Ah, ok. Y ya iba. Ah, cabrón. Espérame. Es que de preferencia silencia Twitch. Para que no nos escuches desfasados. ¡Ey! Sí. Llegó el Frogo. Ah, cabrón. Ándale. Tendré la referencia del salchichón. What the fuck. Ah, bueno, ya encontré dónde pedir para cambiar los sliders de Topre a que tengan soporte en el stem de MX. Entonces, quiero, el primer mod va a ser ese y junto cuando haga eso, pues voy a lubricar. Y luego ya si encuentro otros DOMs más pesados, quiero probar unos DOMs más pesados. Nice. Ya está, Lalo, perfecto. En Deskis, pues ya no me acuerdo. ¿Dónde te dije tú, Jorge? ¿Qué? De los sliders de Topre AMX. ¿Te mandé la liga o no te la mandé? Sí, te la mandé, déjame la busco. Creo que mandaste, es un Timbers, ¿no? O algo así. No me acuerdo. Según yo los ibas a imprimir tú o algo así. Ah, oh, no, comprarlos. No quedarían bien. Quedarían muy rasposos. Parecerían suches cherry. Lamento decirte que no sé. Porque dice que no tiene conexión, no tengo pila. Este chiquito. Ahí está. Se le murió el micro. Se le murió él. ¿A quién? ¿A mí? El ratón, digo. Ah, Originative Co. La página. Copiar. Aquí los encontré, miren. Nomás no me los vayan a ganar, Comprados. No me los vayan a ganar, por favor. Demasiado tarde, maquinola. De hecho, si la gente quiere GMK en stock, que vean el precio, ahí está en Originative. Ah, sí, ahí hay. Sí. Creo que son los únicos que compran literalmente las 250 sex y los venden así. Pues sí, pero ¿qué tienen de diferentes a los que están en KD Fans? Creo que son los de JTK, nada más que en lugar de en KD Fans cuestan $40 más los 25 de envío y acá cuestan 19. Mejor. Mm-mm. Bueno, el envío a México cuesta $40, entonces más o menos lo mismo, pero no sé. Proxy. ¿Digo qué? Un proxy. Ah, no habrá un camarada que vive en la frontera.
De hecho, aquí con la mafia de la frontera te lo podemos mandar, ya sabes. Exacto. Ya está. Un forajido mexicano. Sí. Contrabandista. Están nevando ahorita y... No mames. Perdón el lenguaje, pero tardaron. Güey, como una semana en salir de Tijuana las cosas, güey. Está nevando. Ah, sí, se manchan. ¿Cae nieve en Tijuana? No, en La Rumorosa, güey, saliendo. Ah. No, pues, wow. Voy a checar. Yo todavía no sé lo que es nieve aquí en donde vivo. Más arriba, Big Bear. Ánimo de delincuencia. Voy a checar el servicio, homie Carlos. Gracias por la sugerencia. Bueno. La rumorosa como me da culo. La rumorosa como me da culo. What the fuck. Bro. Mi papá es trailero. Ajá. Y en La Rumorosa se hace horrible el trailer. Pone. Manejaba doble remolque, dos cajas. Y la caja de atrás, literal, se levantaba en dos llantas de nuevo. No, oh, no manches. O sea, la mierda. Por el aire está bien hardcore. Suena interesante. Suena algo como que no haría nunca. Hey. Probablemente no. Ahora sí estás metiendo un poquito de ruido, Jorge. Disculpa. Sí, no estoy jugando con los... con los, ¿cómo se le llama? ¿Qué será? Los espaciadores. ¿Los qué? Espaciadores. Oh, ya. O sea, es la cajita y están los tornillitos y ya sabes. Sí, sí. Yo no escuché las primeras impresiones del sople. Qué show. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí. Sí, la respuesta corta es sí. Suficiente como para decir que si alguien quiere un solo teclado y no necesita más, este sería una de las opciones principales. Claro, digo, a nosotros no nos costó tan caro, pero nuevo, pues sí sale una lanita. ¿Cuánto cuesta nuevo? ¿Son unos $300? ¿$350? 300, 350. No. Sí, no. 250 de Japón, pero... Más importación. Ajá. Más importación. Más impuesto. Más aduana y no sé qué madre. Más aduana, sí. Pero sí, concuerdo. Yo creo que es un animal totalmente distinto, creo yo. Sí. Sí. Sí, adelante. Bueno, no, digo, esta es mi primera impresión. O sea, es algo que realmente yo creo que sí tienes que probarlo para poder decir, ah, ¿sabes qué? Sí, no, quizá no te guste. En mi caso, digo, a mí me pareció bueno, pero pues ya tengo dos, bueno, tenía dos, tenía que bordear todo, ¿no? A mí no me gustó tanto. ¿Por qué? Yo de lo que sé, preferencia personal. Es que es un teclado con el cual casi te puedes casar para toda la vida. Está bien el teclado, la tactilidad está chida. Si escribes rápido, igual hasta no lo sientes tan táctil, lo sientes hasta cierto punto más lineal al escribir rápido. No hay problema por eso, pero yo sí siento que está muy caro para lo que ofrece. Pero es que ya una vez lubricado sí cambia. Bueno, eso sí. Cuando recién me lo trajiste, la verdad sí me quedé como, sí me gustó. Ya una vez que lo lubriqué fue como que, sí cambió bastante. ¿Este ya lo lubricaste? Lo había lubricado, sí. Okay. Lo lubriqué. No sé si lo volviste el momento, pero... Ah, bueno, porque para que sepan, este fue de Franco, ¿verdad? Sí. Y luego pasó a Saucedo y luego hasta acá. Yo les dije, este teclado va a terminar en manos de medio grupo. Bueno, tal vez no. Tampoco es así.
¿Mande? Las Mitolet pasaron por casi medio grupo. Sí. Apenas cabeza, ya las tienes a ver a Aram. Casi estoy seguro que ese HHKB salió de aquí a Tijuana, ¿verdad, Franco? Así es. A mí no me engañan. Así es. De Tijuana. Salió de Tijuana. Lo llevé con caja, sí, ¿no? Sí. Sí, tiene la caja. Igual lo mandé con caja. Entonces sí, o sea, en general no es una tactilidad que vas a tener con un Switch tipo MX, tampoco con Alps, es muy diferente, todavía es inevitable sentir, pues no es membrana, ¿verdad? Porque es, al final es un domo de como goma que estás presionando. Y sientes, ¿verdad?, que es algo sintético que estás presionando, pero no se siente chafa o feo como un teclado de membrana. O sea, eso sí, ¿no? O es, al menos eso es lo para que yo pienso. Para mí fue un poco de algo diferente a lo que estaba acostumbrado. En su momento sí fue como que, ah, huevo, no me puedo quedar con esto un rato. Afortunadamente mi autismo pues me he agarrado otra cosa, ¿no? ¿Dices por las keycaps? No por las keycaps, sino porque por lo general me enfado, o sea, por eso tengo tantos teclados, porque me aburro de uno y me enfado otro y así ando. Ya. Digo, como una semana me puede gustar mucho los T1, como dos o tres semanas puedo testarlos un rato y dejarlos y después regresar y decir, ah, ok, ya entiendo por qué me gustaban, y después otra vez volverme a enfadar. No sé, es algo muy raro en mí. Autismo. Ok. Sí, autismo. Bueno, yo también, a mí por eso me es un poquito difícil deshacerme de los teclados, porque no siempre estoy usando el mismo. Sí, Demowise. Se le pueden poner otras keycaps. De hecho, hay en KBD Fans sets de keycaps con el stem topre que puedes comprar sublimadas ahí de doble inyección en AliExpress. De ¿cómo se llaman los que hacen las keycaps SA? Signature Plastics. No. La versión china de los Signature Plastics. Republic. Sí, pero la empresa que los hace las keycaps. Domike. Ándale, Domikeys. Ajá. Sí, ¿por qué? Max, sí, no, Max. Es que las que tengo yo en el otro son Domikeys. Ándale, bueno, entonces están esas que son de ABS de doble inyección, hay sublimadas. Y luego entonces ya si compras los sliders, le cambias para que soporte los MX, entonces ya básicamente ya la hiciste, ¿no? Y le puedes poner algún set GMK o a cualquier otro que tenga la compatibilidad de keycaps. Porque, por ejemplo, aquí abajo este es 1.5 y estas son de una unidad. Acá 1.75. Y creo que el resto está más o menos normal. La bronca sería más aquí abajo, ¿no? Para la compatibilidad. No sé de qué tamaño. ¿El qué? El spacebar, no sé de qué tamaño es. Ah, creo que es de 6. No. Es de 6 unidades. Aquí abajo es donde está como la bronca con el HHKB. Uh-huh. Aquí abajito. El resto está más o menos normal, pero aquí abajo sí es donde, porque es de 6 unidades, 1.5 y 1. Igual los set que hay en KBB Fans están buenos. A mí me gustaron. Yo compré uno que me dice, pero al final de cuentas dije, bueno, no tiene caso. ¿Cuánto lleva ese tipo de teclados en el mercado? Este, uff, no sé. ¿Cuánto tiempo tiene su rato? Fácil 8 años. ¿10? Historia de HHKB. En 1995 fue diseñado. La patente existe desde el 84.
Ah, pero bueno, hablando del HKB, porque estamos hablando, la patente sería para Topper, ¿no? Ajá. ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Con quién se peleó el otro? El gato, güey, o algo así. Entonces, no fui yo, ¿no? Por ejemplo, puedes comprar un teclado con Topre que no tiene que ser HKB. En algún momento hubo unos Cooler Master. Y luego está la marca Real Force, que tiene tenkiles y completos con Topre. Y hay uno muy bonito de... ¿cómo se llama la marca? Que se llaman Milla, creo. ¿Los Plums? No. ¿Algo así se llama? Que el Guayaba apenas subió un review de un teclado. Ah, bueno, ese es los NIS. Esos son la versión china de Topre, ¿verdad? O sea, es la versión pirata, pues. Uy, los Nova Touch son super chidos. Ajá. Sí, pero hay otro de... en mechanicalkeyboards.com. HHKB hace otro. ¿Perdón? Hace otro. La misma marca HHKB hace otro. Es el... creo que es el... ¿Magic Force? No. Real Force. Lo acabo de decir hace un momento. Real Force. Real Force. Real Force. Creo que es Real Force. Sí. Sí, pues es el mismo. Esa... la misma marca, HHKB. Ah, y ellos sí tienen otros otro tamaños, formato, otros formatos. Ajá, tenkiles y ajá, formato completo, 104, 105, no sé, algo así. Y luego están, hay unos ajá, Leopold, que también están bastante, bastante padres. Que yo siempre pensé, si alguna vez voy a tener algo con Topre, quiero tener este. Les voy a poner la liga. Un polo. Leopold FC660C. Ese teclado. Uh-huh. Sí. Pero yo bueno, afortunadamente se presentó la oportunidad con a través de Franco y Juan. Y ya. O sea, ya no me queda la duda de si tal vez quisiera o no quisiera tener. Ya sé que quiero, pues, básicamente. O sea, ya sé que lo quiero. Pacha, pacha, pacha. Dios mío. Que dice, tengo un RK61 al que le tengo mucho cariño. Fue mi primer teclado. La pregunta es, ¿cuáles stabs le quedan para mejorarlo? Hay unos stabs plate mount de... ¿Everglide o de...? ¿Cómo se llaman los otros? Sí, Everglide tiene unos. Que serían, digamos... Everglide como los... y Duroc también tiene. Duroc, Everglide, Duroc serían los como más premium. Everglide, Duroc, creo que son los mismos. Los más premium, sí. Ajá. Porque, bueno, si GMK no ha cambiado su diseño en los de, en los plate mount, podrías irte por unos GMK. Entonces, digamos, GMK... Duroc y Everglide, que los hace JWK, entonces cualquiera de esas dos marcas que compres es lo mismo. Ajá. Yo probé recientemente los Duroc en un K65 que me trajeron recientemente para reparar y están bonitos. El muchacho dañó los primeros y los reemplazó por unos Duroc y se sentían bien. Digo, vale, nada que no puedas lograr con unos también estabilizadores de stock, creo yo que también los puedes tunear y el wire o el alambre, enderezarlos, porque normalmente es lo que más los aflige, ¿no? A esos. Uh-huh. El alambre siempre está un poco chueco, lo enderezas y picas bien. Sí. Mode, todo el show y quedan también bien. Digo, en mi caso, en mi experiencia, por ejemplo, los de los Duckies, tengo hasta la fecha un Ducky por ahí que los staff escuchan al pedazo. Ah, de veras, perro, mis Alps. Mm.
Por ahí andan. Justo ahorita hice memoria. Ahí los voy a buscar. Vale, que mañana ahí, los quiero. Ahí los tengo. Ah, mañana vas a venir, ¿verdad? Okay. Sí, ya estoy terminando de arreglar el case aquí. Gracias por traerme un ratito, güey, por tamales. Órale, lánzate. Provechito. Oye, tamales y un cafecito. Dejo las palabras bueno, más. Sí, en la semana probablemente voy a tener un stream. Voy a armar unos stacks. ¿Unos qué, perdón? 35. Unos stacks. O stack 65. Ajá. Los voy a armar entre semana. Creo que llegan el sábado. El sábado va a cruzar el pollero, el otro pollero que tengo. Los va a cruzar. Aparte de Franco, tengo otro, tengo dos polleros más. Órale. Entonces, entre semana les aviso para armar estos dos teclados. Ya está. Ya perfecto. Entonces, pon la liga de tu Twitch de una vez si quieres ahí en el chat para que la raza vaya a seguirte de una vez y se entere cuando hagas el stream. Le den amors. Muéstrale un poquito de amors a Saucedo, porfa. Sean gachos. Ale, sale pues, hermano. Muchas gracias por darte la vuelta. Muchas gracias a ustedes. Buena menta mal, güey. Dale, provecho. Simón, si quieres. Pues acabo de comprar, lo compré aquí, güey, pero si quieres probar tamales veracruzanos, te doy un lugarcito por aquí. Si quieres, mañana. Ah, güey, mañana entonces llego temprano con unos pinches tamalitos y un champurrado. Va. Con todo. Dale, brother. Vale. Cuídate. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Es un kit 65% de Canon Keys. Qué chido. Vale. Bueno, pregunta a Kawama si este es el compartimento de la batería. Lleva dos AA y este es el botoncito de encendido. Encendido y apagado. Y con ese mismo lo pones para que se... para conectarlo, el Bluetooth. Y acá está el conector micro USB. Que de hecho ni siquiera lo he conectado, no sé si funciona o no. Y acá abajo tiene unos dip switches. Tiene una puertecita, compartimento. Con dip switches. Para cambiar algunas configuraciones. Y yo, por ejemplo, ahorita lo tengo en el que dice HHK. Creo. No, el primero está encendido. Entonces está en Light Ext. Lo que sea que eso signifique, quién sabe. Pero está en ese, en esa. Es en esa configuración rara. En esa configuración rara, exactamente. Buscando tornillos. Y le puse unos stickers. Las keycaps. Para de repente, no tengo que ver el teclado todo el tiempo mientras estoy escribiendo, pero de repente sí, si me pierdo un poco necesito voltear a verlo y eso me ayuda. Una gordita de chales mejor. Isaac, te hablan. ¿Qué? ¿Qué andamos haciendo hoy? Vato de harina, ¿cómo estás? Andamos revisando... este HHKB, dando las primeras impresiones. Ya estuvo aquí Juan Saucedo, que dio su impresión de los switches topre. Está también aquí ahorita Isaac Franco de admin, el admin emperrado, que también tiene algunas opiniones sobre topre, y Jorge, que siempre le encanta estar acá conmigo. Con eso digo yo. No sé qué diga él, que no tiene nada que hacer, por eso siempre nos acompaña. Ahorita estoy buscando tornillos para los pobres gamers que tenía aquí en Mérida. Ajá. ¿Siguen vivos? Pues no les he hecho mucho, así que sí. No. Nice. No les he metido mano, dices. No, en serio. O sea, tengo cuatro y como me da flojera cortarles así, cortarles un case, creo que simplemente voy a agarrar dos y los voy a atornillar aquí. Ya, ok.
Este men. Oh, por cierto. Pregunta fuera de tema. Poquito. Sí, dale. ¿Tienes stands para el Discipline? ¿Para el acrílico? Sí. Sí, tengo. Bueno, ¿pero me vas a mandar el acrílico? No, no tengo. Bueno, yo se lo pongo. No te preocupes. ¿Tienen apps para el acrílico? ¿Ca? ¿Cómo? No entendí la pregunta, pero ok. Stands. Standoffs. Separadores. Spaces. ¿Qué proveedor de eso? En vez de comprar kits. O sea, ¿los que van aquí? ¿Se refiere a estos? Los spacers, pues. Ajá. Exacto. Que sostienen el acrílico del Discipline. Te estoy ensamblando el Discipline con mi teclado, nomás para ver cómo se ve. Está con unas fotichos. Ok, ya está. Es día de jugar con espaciadores, entonces. Mira, la otra vez que pedimos con Brandon de China, te dije y no quisiste. ¿Cuándo fue ese eso? No, ya tiene como unos 4 meses. Es que ese es el problema con China, no entiendo por qué esos envíos tardan 2 meses. No tenemos idea, pero sí se tardaron un chorro en llegar. Entonces tengo M2, M3 y tengo tuercas y tornillos. O sea, yo encontré que en Mercado Libre los venden los kits de M2. Ajá. Pero aún así es como de que... Creo que no hay alguien que los venda. Creo que los tengo buena cantidad aquí en México. Creo que no son muy útiles. Casi no los usa aparte de nosotros. Es que sí, que casi no se mueven. Yo digo que más bien ese es el asunto. Sí, no se usan realmente. Ni para las labs, que es, ni para las motherboards, que es lo original, ¿no? Ajá. No hay, porque la idea es que ya vienen. Tu motherboard, sí, o el case, sí, ya lo trae, ¿verdad? Sí, todo motherboards trae. Entonces no me imagino cuál fue el propósito original de estas cosas. Para más placer. Como siempre, ¿no? Pero, bueno, te diría, ¿te puedo imprimir unos separadores? Si quieres. Sin bronca. Yo ahorita, para mi group buy, los compré a Kibayo. Los mandé a pedir. Oh, ya. Yeah. Ok, perfecto. Salieron bien el precio. Sí. Nada más, es un poco ridículo. Bueno, no sé cómo lo veas. Comprar como 80 de esas cosas y pagar el envío de $20 de... Ah, sí, pues sí está caro el envío, pero es como la única opción, básicamente. Sí. Se los clavas al costo, amigo. Sí. Ah, de hecho, ya vi cómo funcionan los benditos Nice Nano. ¿O ya? Pero, o sea, literal, ¿sabes de quién es el único video que está en YouTube de esa cosa? ¿De quién? Es el creador. Ajá. De Nice Nano. Ok. Y está súper raro cómo funcionan. No los flasheas con QNK, porque funcionan con algo llamado CMK. Ajá, exacto. Literalmente tú agarras como que el archivo de tu deads o tu heads, y en vez de flashearlo, nada más lo tiras a la cosa o al teclado, porque cuando lo conectas, te conecta como si fuera un USB. ¿A poco? ¿Está sí. Raro? Está rarísimo. O sea, no quemas el microcontrolador, nada más lo arrastras y ya. Sí, el archivo. Literal. Eso es todo lo que haces. Y esa cosa lo corre de alguna forma cuando lo reseteas. Órale, chido. Suena interesante. Pues a ver cuándo te avientas uno. Chance cuando lo compre. Porque igual sí me vi tentado en comprarlo, pero fue tan extraño. Que solo él.
Es el único que tengo video de cómo usarlos. Estaría chido, ¿sabes para cuál? Para el 30% ese que te aventaste, Split. De hecho, para ese los quería. Estaría perfecto para ese. El video de él, este, que está en YouTube, usa dos corners. Oh, ya. Este, y ambos son inalámbricos. Ok. Y pues, ya sabes, es lo que pide medio mundo aquí en el grupo. Sí. Y a veces quieren... Ay, me lo prendo, ¿no? Inalámbrico. Aunque pues, no sé. Eso para mí medio pero es interesante. Sí, exactamente. Sí, sí, es interesante. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos con el chat? ¿Cómo es un M3? Ya lo vi. Ah, ok, ya lo viste bien. M3. Al menos las que venden de colores, pero nadie las hace. No sé qué es, cómo es. Mi motherboard está sujetada con 3 de 9. sí, te entiendo perfectamente bien. Pues nada, me necesitan 4, ¿verdad? No necesitan más. Bueno, entonces, retomando un poquito, aquí tengo una serie de switches que he tenido la oportunidad de probar. Mi switch favorito táctil sigue siendo el Haco Royal True, a pesar de tener T1s, Holy Pandas, sigue siendo el Haco Royal True. Entonces, si lo comparo favorito contra estas, contra los Topre o electrocapacitivos, o sea, está súper, súper diferente. Realmente no hay una comparación, entonces no podría uno reemplazar al otro porque no son ni, no están ni cerca de ser el mismo animal, ¿verdad? Este, Isaac. Así es, confirmo. Y luego, por ejemplo, es como dice Isaac, como con cualquier táctil, entre más rápido tecleas, menos vas a sentir la tactilidad. Eso no cambia, eso sigue ahí. Pero, por ejemplo, no tengo idea de cuántos gramos son estas cosas, pero deben ser como unos browns o yellows, digamos, la comparación del peso que se requiere para presionarlo. Creo que son 45 esos. O 45, sea, sí, es como un brown. Y no me fatigan como me fatigan los browns cuando estoy tecleando. O sea, me fatigan tanto que no los puedo usar nunca. Y estos no sé qué tiene que no me fatiga. Tengo Kawama. Los T1s que tengo son de 67 gramos, creo. Y están perfectos. Me encantan. Ese es como 60 y algo es el mínimo que puedo usar sin fatigarme. Entonces, esos T1s están excelentes. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Por mi Groot Bike, probé los Jade por primera vez. Ajá. Porque ya sabes que esos son como que medio famositos en el grupo. Esos son los como que los predilectos, este, clicky. ¿Sí? ¿No te gustaron? Me siento engañado. ¿Por qué? O sea, me los ven todo el grupo, porque yo no los había probado. Yo simplemente los elegí porque yo sabía que la gente le iba a gustar, ¿no? Ya. Los probé y... A ver, los tengo acá. O sea, literal, mis Holy Pandas se sienten más táctiles. Pero... O sea, el Glarcer siempre me vendió los Jade como que... Iba a explotar una bomba atómica en mi casa. Pero por la tactilidad, digo, no por la tactilidad. Pero, por si el no, ritmo. Ajá, o sea, tú no compras click bars, o sea, el que quieras, whites, navies, pale blue, los bronze, o sea, el que quieras no los compras por la tactilidad, los compras por el ruido, por el click. Exacto, es como tú dices, o sea, pero yo, o sea, como tienen un click bar, pues yo pensé, no manches, esas cosas van a sentirse pues súper táctiles, ¿no? Es que pero no. Lo estás comparando con tu Sherbet, ¿verdad? Exacto, los comparé con los Sherbet. Los Sherbet son súper más táctiles. Sí,
Los Sherbet están demasiado táctiles. Bueno, sí, me encantó. Me encantó los Sherbet. Son literalmente táctiles. Están en la basura. No, no es cierto. Es que los Jade, el click bar está entre los whites y los navy. O sea, quieres más ruido que el white, pero no quieres tanto como el navy. Entonces, por eso son los Jade. Y los Sherbet creo que tienen el mismo click bar o muy similar al de los navy. Ah, sí, los navy están mamadísimos. Pero, o sea, sí, no fueron para mí los Jade, pero me sorprendió ese. O sea, que fueran tan normalones. Ajá. Sí, no, es sí, que o sea, no los compras por eso. Ajá. Yo pensé que iban a ser más táctiles. Ajá. Uh-huh. No. Creo que los venden como la bomba cada vez que escuchas no, un Jade o un Jade. Bueno, es que si los comparas con un MX Blue o un Blue, el que quieras, o un Green de Click Jacket, sí hay una diferencia enorme. Mira, aquí están estas cosas. ¿Quieres poner video? No, está peinado, dice. No se peinó ahora. No me puse gel como pidió el Adri. A ver, aquí están el Navy, el Jade. Un requerimiento para stream. Y el Sherbet. Es que no es por sonido. Ignoren el sonido, literal. Pero se siente súper más táctil el Sherbet que el Jade. Sí. ¿De qué hablas, loco? No, no tiene pantalones. Sí tengo pantalones cuando me quedo. Pero pues... Confío. El Jade es una tristeza. Me siento triste. No tiene en el piso. Andan calzoncitos de seguro. Sí, no, esto es un stream familiar, por favor, Jorge, por favor. Ah, ¿no podemos decir groserías? ¡Madre! Ya, no, vale, bueno, madre. Eso como quiera. El detalle va a ser que salga en paños menores, Jorge. Entonces ahí sí ya no. Ya, hablan. No, ahí sí no. Chicos, no, yo no. ¿Qué hablan? Ay, están locos. No, qué bueno, pero sí, Demoboy dice, no recuerdo quién me dijo, igual si te gustan el clicky, cómprate los que se compró Jorge. Si te refieres a los Sherbet, esos hacen más ruido que los Jade y están más táctiles que los Jade. Sí, chicos, compren Sherbet. Dile, Mike lo hizo por una razón. Ah, Demoboy, los Jades que tiene Jorge, Roberto CSM, gracias por el follow, muchas gracias. Don Maun, hola. Son del group buy que corrió del Romeo. Entonces, los switches sí, esos no son para ti, ¿verdad? Son para mandar los teclados armados con los switches ya puestos. Sí, solo abrí esta bolsa para probar el play. Ajá. Nada más. Y pues la voy a resellar de alguna manera con a la persona que lo va a recibir. Sí, pero están ahí. Sí, ajá. Entonces, exacto. Sí. Pero Rosas debe tener Chécate con Rosas. Sí, él siempre tiene switches. Tiene Fakers ahorita, De hecho, sí. Por los Fakers. Exactamente. Acabo de ver tu comentario. Me paso un rato en lo que practico. Vale. Gracias, Roberto. Gracias por darte la vuelta. El admin de Grupo Argentina hasta ahorita se viene dando cuenta. ¿Qué tenemos Discord? No, hombre, ahí te encargo. El Spring de los Sherbet no es diferente. El Spring de los Sherbet. En cuestión de peso, tal vez no, pero de dimensiones sí, porque el Sherbet está en un housing tipo MX y el Jade está en un housing tipo K-Box. K-Box. A ver. ¿Dónde se fue mi Sherbet? ¿Sherbet? A la Hydra. ¿Ya vieron cómo suena el KVD? No he visto ningún video del KVD 67 Lite, pero pues van a sonar
todos los teclados de policarbonato así de ese tipo más o menos van a sonar igual. Como el NK65. Como el NK65, o sea. De no hecho, o sea, yo tampoco yo... es como que bah, ajá, la sí, maravilla. Tomen en cuenta que están pagando $95. Sí, no, no pidan mucho. La maravilla del siglo. Preguntan del kit de loops. Uno del kit de loop que están vendiendo trae unos stick films. Esos le quedan a unos Gat Yellows. Yo se los pude poner a los Gateron Yellow, pero por ejemplo Pancho Rosas dijo que los que él tiene, a él de él no le quedaron. O sea, no cierra el switch por completo. Entonces los resultados han sido mixtos. ¿Tú tienes los SMD o cuáles son los que tú tienes? No, los a los Milky. Uh-huh. Se los puse a los Milky. Ok. Pero estaría bien, fíjate, probar en los SMD a ver si hay alguna diferencia. Porque creo que los que tiene Pancho son SMD. Oh. Es que no tengo films ahorita a la mano como para probar. Prometo hacer otro stream probando, a ver cuáles sí le quedan y cuáles no, con mucho gusto. Y los medimos, tengo micrómetro y tengo calibrador. A ver si hay alguna diferencia entre las medidas de uno y otro y ver qué jala. Ah, perro, trae la herramienta. Pero estas recomiendan Permatex o la del Oxxo. Polispermatex. La del Oxxo. No sé cuál es. ¿Sí? Aceite de capullo. ¿De qué le quieres poner? Chop para hacer chop. Ah, no, ese es Nutrioli, güey. Para hacer chop, chop, chop. Yo creo que se está refiriendo a los sobres de mayonesa de los vikingos. Oh, ya, ya. Ah. Ya. Sí, vaya, vaya. Podría funcionar como lubricante. No, dice que el de Steren. El de Steren. Es lo mismo, ¿no? Bueno, mejor te voy a sugerir que compres Permatex y el de Steren y hagas el mix 50-50 para los stabs. Porque si le pones mucho Permatex, se van a poner chiclosos y luego no va a subir y bajar bien la barra. Entonces, y el limb loop está muy delgado. Yo creo que está muy delgado para los estabilizadores. Entonces, mejor haces la mezcla y te van a quedar bien buenos. 10 de 10, bien Ricardos. ¿Qué pasó al final con el teclado del Oxxo? Ah, te preguntan, Jorge. ¿El teclado del Oxxo? Sí. GMK. ¿Estabas trabajando en un teclado del Oxxo? Trabajé en él en estos días, de hecho. Checando cómo lo quiero hacer. Porque yo quería poner una pantallita OLED. Esa cosa. No sé cuál es mi idea, porque es primera vez que estoy aprendiendo a ver lo del OLED. Ya. Pero de alguna manera quiero que es OLED. O sea, empieza a decir cosas como si estuviera, como si estuvieras insertando productos. Baneado, papu. O sea, va a ser toda una tontería ese teclado. Pero ya lo estoy terminando. La PCB. Ajá. Así que no sé, tengo demasiados proyectos. Tengo que seleccionar algunos y otros no. Ajá, prototipo todo. Yo diría, porque ya me vas a pirar ahí cuando veamos. Se va a morir ahí de un paro cardíaco de tanto proyecto y nos va a dejar sin un montón de cosas ahí. Literalmente el 5 Group Days esperando a Jorge que resucite de entre los muertos. Oye, no te vaya a pasar, no te vaya a pasar lo que de Royal, por favor. No, no, no quiero. Lo bueno es que ya sé dónde vives. No, pero sí, cierto. Mira, ya siendo así muy honestos y transparentes, me da mucha tristeza lo del Royal. Sí. Literalmente yo hablé algunas veces con él en Discord preguntándole sobre PCBs. Ajá. ¿Qué le pasó? Y era un buenísimo, era muy buena persona, así que cuéntame el chisme. ¿No lo has visto? Bueno, la cuestión es que, bueno, amigos, tengo vida, amigo.
Ajá. Daniel era un diseñador. Él diseñó a Jinky Froyo, diseñó varios teclados y hizo un group buy por uno de ellos que se llama Elave, que es un teclado ortolineal. Ah, ¿te pusiste que dije que hay que robarnos el diseño? Digo que hay que inspirarnos en él. Sí. Ah, va, va, ok. La cuestión es de que ese teclado se vendió en su página. No se marchó sin decir adiós. Incluso mandó fotos del proyecto. Y él es un cuate que ya ha entregado otros teclados, que ya ha hecho Groove Vibe, ¿no? Uh-huh. Y pues todos en la comunidad lo conocían y todos lo respetaban por su trabajo. Y hacía muy bonitas PCBs, tenía un diseño increíble. Lo que pasó, no se clavó la lana Kawama, porque mucha gente, o sea, los bancos les dieron su refund, ¿no? Ah, todos ahorita están pidiendo su refund. Kingly Keys no está disponible. ¿Y qué? La página. ¿Tu página? No está disponible. Tiró su página. No, mira. Manches. Mira, ¿qué pasó? Lo que pasó es que todos entraron al Group Buy. Y pues ya pasó casi un año y no hemos recibido noticias de Lave. Yo, o sea, para mí lo que nos da por exiliado de cierta forma a The Royal de la comunidad es que el administrador del Discord de 40%, que es Mike. No, no Mike de Novi, es otro Mike. Ah, ok, qué bueno que aclaras. Sí, es otro Mike. Pero es un Mike, así, literal. Él ha estado en la comunidad, creo que desde el inicio. Desde el inicio de todos los tiempos. Sí. Él pues, ya consiguió su refund del Groovebuy. Ya cerró el canal de Discord de Royal en el Discord de 40%. Así que de cierta forma está exiliado de la comunidad, lo cual me da mucha tristeza. Yo no pienso que se haya robado el dinero. Tristes. Yo siento que algo en su vida le pasó y obviamente es algo personal que no nos puede decir. Así que no es ni siquiera necesario que nos diga. Y pues simplemente me da tristeza porque pues era un buen diseñador, o sea, todas sus ideas eran súper super geniales e inspiradoras. Pero pues así es como se tiene que hacer las cosas, o sea, no podemos permitir que simplemente se lleven dinero o que el dinero desaparezca. Exacto. Y para responder la pregunta de Juan MSF98, sí ha pasado que se roban el dinero de los group buys, desafortunadamente. Sí. Lo más triste del mundo. Justo me he vuelto un poco. Me suscribí a este subreddit. Me uní a este subreddit y estaban. Hoy precisamente pasaron. Como que alguien ya se hartó de que no le llegaron sus cosas o no le resolvió sus problemas e hizo un post ya denunciando a un creador de un teclado que nunca mandó nada, que lo estafó como con 5,000 o 7,000 dólares, una cosa de esas. Anda la osa. Entonces, uh-huh. O sea, sí pasa. Entonces, por eso al chavo que publicó el otro día un interest check de un 60, era 65%, ¿verdad? Iba a basar en el diseño de otro, ¿no? Yo pensaba que se parecía a otro, ¿verdad? Pero el punto en ese momento no era ese, sino era, ok, nunca has hecho esto y quieres vender 200 teclados, o sea, ¿estás seguro que puedes hacerlo? Something's fishy. Sí, o sea, no manches. ¿Cómo te va a ti, Jorge, haciendo 3 prototipos? Apenas ya estamos terminando el primero. Y pues la vida se entromete en cada paso que damos.
Los errores pero salen. Porque no trabaja, porque si no, hijo de la chingada, estaría muriendo de estrés el cabrón. Sí. Estaría perdón. Cualquiera de las dos. Sí, entonces, cuando lo vas a hacer la primera vez, tienes que empezar con algo que sea factible. Estoy dejando mi látigo, a ver. O sea, 20 teclados, por ejemplo. Lo sacas, puedes hacer una segunda ronda, una tercera ronda, una cuarta ronda, pero lo haces en tramos. Que, o sea, puedes tener 200 cajas en tu cuarto, en tu casa. O sea, ¿cómo le vas a hacer? O sea, es mucho, no manches. O sea, sí está muy difícil, chicos. O sea, la verdad es de que... Primero, y ya se lo he dicho a todas las personas, bueno, a los cercanos a mí, tu diseño de teclado puede fallar. Idealmente no debería fallar. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sigue. Adelante. Estamos poniendo de atención, amigo. Estamos asintiendo, pero como no nos estás viendo... Ah, sí, ese es nuestro Discord. Digo, ese es nuestro subreddit, by the way. El envío al cliente del teclado puede fallar. El problema puede fallar. Pero si te equivocas con los... Con el budget o con tu cálculo sobre el precio y lo que necesitas para el Glutbuy, ahí estás en problemas. Y es por eso que yo le dije al cuate este, creo que se llamaba el Comet Blue, el teclado. Sí. Está chido que estés cotizando todo de esta manera, pero yo no te considero publicar nada de precios hasta que no tengas visto hasta el envío y las cajas en las cuales lo vas a enviar. O sea, literal, si no tienes todo bien puesto en números, en un Excel, con todo y su IVA, porque a veces sale la persona que me lo puedes cotizar. Y que quiere pagar de la compañía donde trabaja y vámonos. O sea, hay un montón de cosas que te van a surgir y no las estás viendo, no las planeas. Así que, por eso, tu diseño puede fallar, el envío a la persona puede fallar, pero tus números no deben de fallar. Pero Google nunca tiene que fallar. Exacto. Sí, hay muchas cosas que pueden salir mal, entonces... Está complicado. Sí, al final, véanlo, o sea... Es como montar un negocio, no cualquiera va a tener la bueno, cualquiera puede intentarlo hacer, pero pues no cualquiera va a tener éxito en los primeros años. O sea, hay gente que en menos de 6 meses se le cae el changarro por mala administración. Ajá. Así simple y sencillo. Sí, exactamente. Es la misma idea. O sea, si quieres hacer algo al final, un negocio, tu venta, lo que sea, pues necesitas hacerla teniendo en cuenta bastantes factores. Si haces algo mal, si calculas algo mal, pues vete despidiendo de tu dinero, maquinola, porque... No. Sí, exactamente. Por ejemplo, en este Groove de Romeo, es el primer Groove donde estoy haciendo cases de acrílico. Y ha sido toda una experiencia. Y de ella voy a aprender y voy a cambiar muchas cosas. Sí. Para el grupo del Discipline ya hay bastantes cosas que voy a cambiar, con las cuales me siento cómodo haciendo y otras que no. Por ejemplo, ahorita, tan solo ahorita en la pandemia, pues me dificulta mucho moverme entre Campeche y Mérida. Sí. Y aquí en Mérida tengo una buena persona que corta acrílico, pero igual ya busqué en Campeche otras dos personas para no estar teniendo que venir y yendo. Entonces me queda súper claro que hacer un group buy no solo requiere del aspecto de diseño, requiere también del aspecto de administración de empresas, de logística, de saber un poco de correos. Sí. O sea, de varios aspectos, y puede ser muy chido que tú sepas diseñar o que te guste lo electrónico, pero no basta. Lo mejor es practicar, aliados. Pues es que esas son cosas que aprendes en el camino. O sea, sí, pero... Sí. A madrazos.
Sí, entonces por eso cuando la sugerencia es que cuando empieces, empieces pequeño, para que puedas corregir los problemas, escalar tu producción o lo que sea, lo que quieras hacer, escalarlo y vas ajustándote a medida que escalas, no al revés, ¿verdad? No empiezas con muchas unidades y luego te vuelves loco porque ya no sabes qué hacer con todo. Armen kits de Gherkin y véndalos. Y ya luego piensen en hacer un teclado de aluminio. Pues sí, de hecho. De hecho. Está bien, chicos. Bueno, pues, ¿tienen alguna duda de Topre? De HHKB. Si no, pues para pasar al typing test y tal vez podemos terminar. Porque tenía pensado desarmarlo de una vez, pero lo voy a dejar mejor para otra ocasión. Va. Entonces, no sé, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a mandar más? Les voy a mandar en el grupo, bueno, en el chat. Ajá. ¿Cómo quedó cómo se ve el disciplina armado? Órale. Para que ahí tú veas y publicas esta foto. Sí, claro. ¿Usted compraría un HKB nuevo? Sí. Si mi presupuesto lo permite, sí. Siempre, ¿verdad? La respuesta corta es sí. Guáchate. Aunque aquí el... Lo especial no es tanto el diseño de HKB. A mí lo que me importa más son los switches. Entonces, me gustaron lo suficiente como para probar otra cosa como el Leopold que les puse hace rato. O sea, es un formato que me llama más la atención que este. Pero está perfectamente utilizable y funciona muy bien. Si mal no recuerdo, se había diseñado según para... que era como más para programadores, una madre así, ya ni me acuerdo. Ajá. Sí, pues que tiene un layout también diferente porque el control está en lugar del caps lock y el backspace está aquí. Y la verdad es que está bien cómodo, ¿eh? O sea, teclear y sin mover tanto la mano alcanzas el backspace en lugar de mover hasta acá. O sea, está cómodo. Y el control también. Sí. Comenta DemoWise que ningún switch se le compara. No. No. Definitivo no. No hay comparación. Nada. O sea, no, pues es que no. Hay algo que se le compara. No sé si ustedes conozcan a Norbauer. Ajá, sí. Él es Él es como un Rama menos conocido. Pero para Topre. Exacto. Según entiendo, él invirtió un montón de dinero para desarrollar domos. Literal, pero no sé exactamente. Según yo entiendo, todos sus kits son como cases de reemplazo para teclados. Sí, para los Real Force y los Cooler Master. Y creo que esta vez, para el HHKB, también hizo uno. Es lo mismo, pero va a reemplazar también los domos. No entendía cómo funcionaba eso. Hasta donde entiendo, necesitas dos HHKB para poder trasladar las piezas a ese case de aluminio. Pero se ve que le han invertido un montón. Ajá. O sea, esos cases no son ni económicos. No. En ningún aspecto. O sea, en el sentido económico, más bien sería el Keycult de Topre que el Rama, porque Rama es más bien el diseño, no están realmente tan caros, y Keycult sí están carísimos, y si quieres un case de los que hace Norbauer, es carísimo. Pero sí se ven bonitos. Ajá. No, están bonitos, sí, pero sinceramente pagar lo de un Keycult hasta cierto punto... Yo creo que sí está bien comparado con un Kikul, porque igual no
creo que son group buys y con órdenes limitadas. Todavía no llega a la cuestión de hacer un raffle, porque pues creo que es incluso más trabajo que pedir un equipo, porque tienes que comprar dos teclados extra antes de comprar el case. Así que diría que es como que toda una experiencia en su propia forma tener uno de esos cases. Sí, exactamente. Hay una entrevista muy interesante que le hizo, ustedes que les gusta mucho Teija Types, le hizo una entrevista a Ryan de Norbauer, muy interesante, y habla sobre por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Entonces, yo les sugiero que lo vayan a buscar. Pero ahí les puse la página de él, de Norbauer. Y tiene unas cosas muy, muy interesantes. Ah, The Heavy Grail se llama. Ese kit que tú dices, Jorge. Uno por la ciencia, dice Jomi Carlos. Ojalá y tuviera el dinero para comprar uno. Sí, no, o sea, ya comprar un HKB nuevo en $250, 300, o sea, ya es una inversión. Todavía para armar esta cosa de Heavy Grail necesitas dos necesitas un HKB Pro 2 y un Pro 3 que vas a sacrificar. Que vas a sacrificar para quitarle unas piezas a uno y otras piezas a otro para poder hacerlo, para poder tener un HKB de aluminio. Es algo fuera de este mundo lo que hace Norbauer. Sí, o sea, está muy, muy especializado. Muy, muy. O sea, se aprecia que hay gente así de dedicada. Pero un alma por otra alma, más bien sería Yo diría que espero que alguna vez en algún meetup lo pruebe y hasta ahí. Ajá, sí. Algún día que tenga más dinero y que ya no tenga que pagar tanto dinero de mi tarjeta de crédito, hablaremos. Ah, mira, o sea, hay una versión barata en 700. Ah, no. No, gracias, no te hubieras molestado. No te hubieras molestado, gracias. Ay, Dios mío. A mí lo que me gusta, estoy ya mostrando ahí en la pantalla, es este tipo de acabados. Yo no sé cómo le hace, en dónde los hace. Pero no es nomás era. En China, por cierto, tengo entendido que mandaba a hacer la manufactura. Y al final decidió moverla a Estados Unidos nuevamente. Porque dijo que lo que se ahorraba de dinero lo perdía en tiempo. Así que dijo, mejor no. Ajá, exactamente. Entonces, sí. Tengo entendido que la manufactura es en Estados Unidos. Sí, pero vayan y síganlo en Instagram porque siempre repostea las fotos de sus clientes, de sus teclados. Y siempre son cosas muy, muy bonitas. Por ejemplo, este tipo de acabado, o sea, no es algo que ves normalmente en un teclado. Confirmo. Y está, o sea, se me hace algo bien bonito, bien, bien bonito, bien interesante. O sea, no es el típico anodizado o el típico Cerakote. O sea, esta es otra cosa, no sé qué sea. ¿Ya revisaste la foto de del grupo? Tienes razón, vamos a ver. ¿Eso fue en WhatsApp? Así es. Entonces, a ver, déjame. ¿Cómo le hago? Es que lo tengo en la misma ventana. Déjame quitar. Ábrelo en otra ventana. Sí. Y copia el descargar algo. Ahí está. Por ahí. Te quedó lindo, ¿eh? Ah. Ahí me tardé mis 3 horas diseñando ese maldito case porque no tenía las medidas. Ahí está. Literal, estaba con la maldita regla midiendo parte por parte. ¿Por qué no me las pediste? ¿O a Brandon? El problema es de que las que tenía el de acrílico no estaban del todo bien. No, yo te hubiera dado las medidas de la PCB. Pues sí. O sea,
Ya al final lo aventé ahí. De hecho, así como se ve, así se va a entregar el teclado. Que esas son las keycaps que se van a dar. Ah, nice. Chido, excelente. O sea, justamente eso es como se va a ver cuando se entregue. Ese es el look. Ok, sí. En el stream pasado del martes hablamos sobre el giveaway del NK65, que es exclusivo del grupo, y este se va a regalar durante el stream. Si no estás en el stream, no vas a poder participar para ganarte este Discipline 65. Rigo puso el PCB y los componentes. Entonces Isaac va a poner el case y las keycaps, y Lalo va a poner los switches. Entonces, y aquí lo vamos a armar en stream y lo mandamos ya armado a quien. De hecho, Lalo puso también las keycaps. Ah, bueno, Lalo pone entonces las keycaps, los switches, Franco el case, y Rigo está poniendo PCB componentes, y yo voy a poner la mano de obra para que se vaya armadito. Entonces, si quieren participar para ganarse este teclado, tienen que estar durante el stream. No se les vaya a olvidar. ¿Va? Va. Recomiendo que quien lo vaya con, quien se lo gane, que le pongan que sea su FOMI, porque lastimosamente este tipo de placa como queda ligeramente flotando. Oh, ya. Genera un ligero eco. Ok. Sabes que ya tienes mi dirección. Caguama, que se lo mande, dice. Oye, ya está. Yo te lo mando, no hay bronca. Hace ratito preguntó Chris Ziegler que si es el santo grail de los switches. Tal vez no. Yo no diría que es el santo grail de los switches porque... No, eso es un gusto. Sí, es subjetivo. Es como si dijeras... Para citar al amigo José de Olmecaps, ¿te gusta la salsa verde o la roja? Entonces le digo, pues hay habaneros rojos, verdes, amarillos, naranjas, entonces, ¿de qué es la salsa? Más bien dime. Y ya te digo de qué color. Isaac, Razer Green, y nadie le dice nada. Ajá, él es feliz con Razer Greens y no le podemos decir nada porque aquí respetamos todos los gustos. Originalmente podía decir que estaban chidos por el click, porque no conocía algo mejor. Ya ahorita los quiero quemar completamente. Los odio, ¿sabes? O sea, es ese sentimiento cuando dices, conocía algo y después conoces algo mejor y dices, ¿what? No sabía mejor en esos tiempos. No sabía mejor. Mi gusto culposo, si puedo admitir, tengo un gusto culposo y si es por los Cherry Browns. Sí tengo el gusto culposo de los Cherry Browns. Eso sí lo voy a decir. Hasta la fecha. Esos son los que tienes en el Handwire, ¿no? Sí, de hecho, son los que siguen en el... Bueno, en el difunto Handwire, porque ya lo desensamblé. Boo. Ya, entonces, esos van para otro proyecto, de hecho, Handwire, que estoy preparando. Carlos. Que esperemos que esté. Ese espero que no me vuelva a fallar la impresora, porque ese es en PETG, el material. Ajá. Entonces, ese más complicado imprimir. En cuanto salga, 10 de 10, hacemos un stream. Perfecto. Que de hecho tengo que hacer el del Arizo, en cuanto vaya por él. Muy bien. Bueno, otra cosa. Si ustedes son team... Si ustedes... Todo el 80 te mamaste, cabrón. Oye, eso estaría bien, ¿eh? No me tientes, Satanás. Pero, Teija le ensambló a un streamer, un jugador, no me acuerdo cómo se llama, un Kikult con Cherry MX Brown. Así que no sería descabellado que lo hicieras. No me acuerdo cómo me dio risa porque me acuerdo que para el primer stream de Frank, donde lo raideó el Tiji, estaba soldando un teclado con Browns. Ajá. Y era como de que, Frank, llegó el Tiji, muéstrame el teclado que estás armando. Es un Brown, un GK61 Brown. ¿Por qué, Tiji?
Y él agarró, vámonos de aquí, señores. Y no es porque sea malo, pero fue gracioso, chicos. Sí, más bien es gracioso, claro, no es tanto malo. O sea, ¿por qué no fue en un stream con un teclado más chido, pero no, ni modo? Exactamente. Ni modo. Dijo el Tiji, el chavo que tiene Browns, hay que apoyarlo. Bueno, mientras voy por agua, te regreso. Ya está la deshidratación, entonces hay que ir a la tomación de agua. Ahorita ven. ¿Cuál es la peor combinación para enseñar a Tai? Ay, Dios mío. Se complica de verdad el asunto. Pues sí. Ah, por cierto, si son Team Godzilla, no van a poder participar en ninguno de los giveaways, ¿eh? De una vez les aviso. ¿Tú qué eres? Todo el mundo tiene que tomar partido en esto. Ajá. Es importante, de importancia vital. ¿Por qué es importante? Primero que nada, ¿dónde vamos a ver esa película? Los cines están abiertos ahorita. ¿Ah, sí? No sabía. Es y ahorita, ir a un cine es como la cosa más segura que puedes hacer porque hay bien poquita gente. No, no sabía. Yo la verdad, fui a ver todas las películas de Godzilla que salieron en el último año. Estuvieron chidas, más o menos. Nada más me pareció un poco ridículo que casi la última película de Godzilla casi no, le guiña el ojo a los humanos y les dice, yo los cuido, bro. Anda, anda. Me parece más ridículo de la historia, pero pues supongo que soy Team Kong, ni modo. Bien, estás en el equipo correcto. Estás en el equipo correcto. Lo que nadie quiere decir en el grupo es que cuando preguntan, ¿eres Team Jink o GKMNJ? No sé si dije mal el nombre, pero... O TeenHK. Oye, dice así que mejor... Pregunta Kawama que si te vamos a regalar unas GMKY. Ya tengo las... Tengo mis HK Gaming. No sé si pasé la foto. Yo le mandé a Kawama. Yo le mandé a Kawama unas keycaps de HK Gaming. ¿Puedo poner mi cámara? Ajá, a ver, déjame... Sí, para poner la... El video, espérame. Me mandaron estas cosas HK y tengo espérame, estas. Todavía no te estás viendo, espérame. Momento, no te me desesperes. ¿Dónde está Discord? Captura de ventana. Discord. A ver. No es muy bien, joder. Ahí estás. Espérame. No te desesperes, no tenía preparada la ventana. Ahí está, listo. Ya te estás viendo. Ah, tienes... Y luego son pudding para acabar. No, sí, un amigo me las prestó porque va a ser para su build, de su discipline de él. Y tú me pasaste estas hermosas HK. Que creo que eran de 909, no sé. No, de Chalk. Sí, ahorita termino acá. Le duele, pero le sí. Duele en la médula ósea, le duele tener eso en sus manos, créanlo. ¿Qué pasó? Ya vi. Es que me dijo mi jefecita que ya está haciendo la cena. Y yo de, ah, perro, salí en el momento justo. O sea, no son mías. Un amigo me las dio para armar su teclado. Porque pues, es para lo que tiene y yo lo entiendo.
Pero aún así no lo puedo soportar. Y no va a ser un mal build, La verdad que son no, las naranjas. Son unas naranjitas. Ajá. ¿Tienes cámara? A ver. Sí. Ah, perro. Sí, yo. La cámara. Y son unas naranjitas con RGB. En el Discipline se va a ver chido el RGB. No, no, eso tiene sentido. Jorge no se había bañado, por eso no quería salir en la cámara. Claro, eso tenía sentido. Ah, no manches. Ah, pues aprovechando que andabas con cámaras, Ingesu. Romeo con pudding, dice Kawama. Guau, wow, qué asco. No, no, okay. Son para un Discipline. Mugroso, güey. Lo cual lo arruinó. Por esta cosa no tiene 1.75. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer entonces? Hágame, tío. Lo que él no sabe es de que le voy a diseñar una Artisan en 3D. Ajá. La voy a imprimir en resina porque a él le gusta pintar miniaturas. Ah, ¿es para él? Ok. Sí, es para él. Ya. Y también tenía otro set, porque, o sea, son dos. Literalmente el Discipline lo hice para estos dos amigos. Ajá. Es este y el otro es un. Es un DCA Life Cycle. Oye. O sea, entonces ¿sí? Le vas a decir, ten, píntala. Y luego le vas a decir, todo el tiempo era para ti. Exacto. Exacto. No, literal le mandé porque yo tenía un Artisan de Hellboy y no lo había pintado y me da flojera y sabía que yo lo hacía lo iba a hacer mal. Ajá. No, ya no me parezco, me quité la barba. No, ya no me parezco, me quité la barba. Por eso yo le dije, mejor píntalo tú y pues ahí le diré, mira, y ahora tienes esta Artisan tuya para que tú la pintes. Oh, ya. Ok. Entonces, le está gustando mucho esto de las Discipline, señores. Ante él, así que veremos si se rola algo para el futuro. Ahí está. Es el pequeño Discipline que se va a ir. Bueno, parte. Es el mío, el que ya había hecho, ¿se acuerdan? Que hice en el stream que se me olvidó ponerle los hoyos al play. Ya está. Ya tiene los hoyos correctos, miren, aquí está de hecho el otro play. Es el que se va a ir con este. Planito, bonito. Y ya tengo el otro diseño, que ese lo vamos a trabajar después. Que ese es para ángulo de 5 grados. Nice. Ah, ese Jorge, bárbaro. Pintarlo con acuarela. ¿Cómo se llamaba esas? ¿Cómo se llama? Esos botecitos de pintura que te vendían carísimos en el ¿cómo se llama? En la papelería. ¿Vincis? ¿Algo así? Ah, los Vinci, sí, las pinturas Vinci. Con esto los va a pintar, ¿no? Venga, su madre. Pues, el barrilito, peor aún. No puedo pensar por qué no. Sí, esos meros. Pues ahí está, chicos, creo que si tienes para comprar uno, recomendado. Si no te gusta, estoy seguro de que alguien te lo va a comprar. Entonces, sin miedo al éxito. Aparentemente Jorge va a tener unos kits de Gherkin disponibles muy pronto. No. Ahora es Jorge pre-pandemia y post-pandemia. ¿No? No los va a vender. Tal vez regale este. Regale. Okay. Es que son 4 PCBs. Ajá. Me da flojera hacer el case de acrílico y tal vez regale estos. ¿Sí? Quiero una. No, tú no. Sí, lo iba a hacer en impresora 3D, pero era ni el perro. Mira, es que tal vez pida más, porque igual no son caros. Pero sí, voy a imprimir, voy a regalar este en algún punto, tal vez en un stream. Porque originalmente están pensados para usarse así. Okay. Para usarse de los PCBs. Yeah. Así los usa el creador. Ok. Ahí esperen un stream armando uno de estos. Perfecto.
Me gusta tu idea. Regalamos un... Bueno, ya voy a desarmar el DC. Para... Bueno, ¿tienes fecha para tu próximo stream, Jorge? Espero que sea la siguiente semana. Estoy esperando que Miguel me mande cosas. Y quiero hacer un gran unboxing. Okay. Mostrando esas cosas. Muy bien. Así que no, próxima semana voy a estar streameando. Muy bien, ¿tú, Franco? Posiblemente el martes. Ok. Posiblemente. Muy bien. De acuerdo a cómo termine la situación y si de eso, y me pongo a desoldar los switches del este, ¿cómo se llama? Del otro Arisu, que los voy a... Bueno, lo que voy a hacer es transferir el play del original al nuevo, entonces voy a montarlo ya en el stream, pero ya con todo eso, en vez de estar desoldando, que igual no me tardo mucho. Pero igual, no quiero estar haciendo eso. Ya. Qué muy guay. Solamente los voy a... Streameo cada año, se quema mi MacBook Air. Sí, sí. Que por cierto, todavía no sé qué switches voy a ponerle. Al nuevo. Solo okay. Puedo streamear. Ah, mira, aquí está Nova. Ah, mira. Sí. Entonces aquí le doy la noticia en vivo y a todo color. Este es un GK64 básicamente. O un SK64 o SKX, algo. Pero la idea es que es óptico originalmente. Y desafortunadamente se le desprendió el puerto USB-C. Y se trajo un buen tramo de las pistas. Entonces se iba a complicar mucho. No iba a quedar bien, pues, nada más reemplazar otro. Porque, pues, ni modo de hacerle otra vez con el cautín, ¿verdad? Pues las líneas que se rompieron. Entonces él decidió. Me llegó hace rato. PCB de DZ60. Entonces lo vamos a convertir de óptico a mecánico normal. Entonces vamos a reemplazar y vamos a rescatar case y keycaps. Case, keycaps y plate. En este DZ. ¿Puedes romper la PCB? Mándame esa PCB. ¿Otra vez? No, rómpela. Ah, sí. Bueno, no sé qué quiere hacer. No sé qué quiere hacer el dueño con ella. Va. Ya lo vemos. Vas a retirar, señores. Sí, adelante. Déjenme rápido aquí aviso. Y entonces yo creo que la próxima semana lo vamos a estar armando con Gatter on Yellow. Ya voy, me habla Latin. Dale. Hasta luego. Cuídate, bye. Ahí no estamos bien. Sí. Entonces, ese es el próximo proyecto que traemos en mano. Rescatar este pequeño Skylo. PCB. Para que estén al pendiente. La próxima semanita del stream. Ok. Y pues ya. Jorge, ¿quieres decir algo más antes de despedirnos? En el stream. Ah, sí, cierto. En el meetup. Va a ser el 13. ¿El 13 de febrero? El meetup es el 13 de febrero. Creo que sí. Sí, el próximo sábado. ¿Próximo okay. sábado? Va a ser el 13 de febrero. Vamos a tener giveaways. Vamos a estar platicando un buen rato ahí todo el día. Vamos a platicar en... No sé si vamos a tener pláticas en el Discord, pero también vamos a estar ahí en el Discord haciendo tonterías, tal vez. Y en una de esas tonterías estoy organizando un grupo para el allanamiento y destrucción de la compañía de HK Gaming. Así que si alguno de ustedes quiere unirse a esto, ahí estaremos en el Discord. Espero recibirlos y que todos nos divirtamos en ese día del miedo. Sí, muy bien. Entonces, nos vemos el martes y seguro nos volvemos a ver el sábado para el meetup. Va a estar muy muy padre, así que prepárense. Nova, te mando un mensaje ahorita para afinar detalles con esto. Y pues bueno, chicos, excelente fin de semana. Por favor, cuídense mucho, cubrebocas si salen, cuídense, por favor, los queremos ver completos. Nos estamos viendo. Antes de terminar, se me olvidaba, si alguna vez me compran un kit o algo de impresión 3D y le quieren regalar a alguien un Among Us, un tripulante,
o impostor, como le quieran decir, me pueden pedir uno. Igual lo incluimos ahí en el pedido y se va. ¿Ok? Tengo impresión 3D, kits, cases pequeños como Korn, Lily 58, así pequeños para que salgan bien. Así que ahí están, miren, acá tengo de otro color. Así que si quieren, pueden pedir, por favor. O sea, más bien pidan. Shameless plug, ¿verdad? Pidan. Sí, no, no les voy a dar opción. Piden y ya. Así va a venir el mío con un frijolito. Sí, afirmativo. Esa artisan está gigante, dice que guapa. El que es de Smallis me lo puedes hacer en 3D. Sí, pero tiene que ser en dos partes. De hecho, iba a ser el mío de madera y voy a tener que hacerlo en 3D. Y voy a probar. Si te gusta el resultado, puedes pedir uno con mucho gusto. Sin bronca. Literal, son, me dijo Fer que son 36 centímetros de largo el Smallis. Sí. Sí, no está nada, está súper ancho, es básicamente un 65%, entonces. Creo que tendremos que cambiar el nombre, no le va a pasar nada. Ajá, exactamente. Ah, mira qué buena idea de Mobile, meterle un switch a la Among Us, tienes razón. Claro que se puede hacer, ¿eh? Claro que sí. Con mucho gusto. Ándale, bueno. Solo tengo los... Sí. Nos vemos, Chris Ziegler, si quieres mandarme un mensaje en el Facebook, ya nos ponemos de acuerdo ahí con lo del case con mucho gusto, ¿va? Lentilis. Mejor te llevarse y llamarse así en lugar de Smoles. Buenas noches, chao, happy clacking, bye.